Hola, bienvenido de nuevo al canal de matemáticas del Colegio Hispano Inglés. Vamos en esta ocasión con unos retos que podemos decir fugaces o que se responden rápidamente. El primero de ellos que te propongo dice: si una botella con tapón cuesta 11 euros y la botella cuesta 10 euros más que el tapón, ¿cuánto cuesta la botella? Bueno, aquí nuestra intuición o nuestra tendencia es decir rápidamente que la botella cuesta 10 euros y que el tapón vale 1 euro. Lo cual sería falso, porque si la botella cuesta 10 euros y el tapón 1, que es lo que decimos casi todos, entonces la botella costaría 9 euros más que el tapón y no 10 euros más que el tapón. La respuesta sencilla se llega rápidamente cuando nos paramos y nos damos cuenta que entonces la botella vale 10,50 y el tapón 0,50, siendo el total evidentemente 11 euros. Y se cumple, se verifica que efectivamente la botella vale 10 euros más que el tapón. El segundo reto me resultó bastante curioso, me costó bastante además, porque dice: en una estantería, tal y como se ve en la figura, hay una enciclopedia de dos volúmenes, volumen 1 y volumen 2. Cada volumen tiene un grosor de 2 centímetros sin las tapas, mientras que cada tapa tiene un grosor de 1 milímetro. Si una termita tuviera que realizar un túnel en línea recta desde la primera página del primer volumen hasta la última página del segundo volumen, ¿cuál sería la longitud en milímetros de dicho túnel? Bueno, yo rápidamente dije que 42 milímetros. Y no me coincidía con la respuesta que estaba viendo en internet. Y resulta que, claro, la respuesta lógica es 2 milímetros. ¿Por qué? Porque la primera página del primer volumen está aquí. Hay que pensar para esto cómo colocamos los libros una vez los ponemos en la estantería. Y entonces aquí estaría la última página del volumen 1 y aquí estaría la primera página del volumen 1. Siendo así que la última página del volumen 2 está aquí. De tal manera que si una termita quiere ir de la primera página del volumen 1 a la última página del volumen 2, solo tiene que atravesar las dos tapas correspondientes y, por tanto, 2 milímetros. A mí realmente no me salió, me costó verlo y, bueno, he visto la solución en internet y cuando la ves claramente dice: uff, que realmente es sencilla, pero yo en este reto caí realmente. Y el último es un reto muy sencillo y que tiene que ver con la forma en que leemos las frases. Dice 5 por 4, 20, más 1, 22. Y además el cálculo es correcto. ¿Por qué? Bueno, pues este es muy sencillito. Nada más que veamos la solución. 5 por 4,20 efectivamente es igual a 22. Nosotros lo que hacemos, evidentemente, es 5 por 4, 20, más 1 y decimos que es 21. Pero el sentido está aquí en que estamos hablando de un número decimal. Y cuando hablamos de un número decimal, decimos muchas veces, coloquialmente, 4,20. Y aquí estaría entonces la respuesta. Y bueno, vista así, se entiende fácilmente el sentido de la frase. Pues bien, espero que hayas disfrutado con estos retos fugaces, que tus alumnos también disfrutes de ellos y que sobre todo nos lleven a todos a ver que las matemáticas son realmente divertidas. ¡Ánimo!